c'est qu'elle remords. Y'a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Assis là, j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Non, non, non. Ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé par-ci par la lune et pas les idées bien installées, disent chaînes. Con 5 minutos, muy buenos días y les saludamos desde cabina aquí en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, desde los estudios de Mundo Holístico. Laurita, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues feliz, encantada. Ya estrenando, estrenando señal, ¿qué Oye, te sí, parece? Me va a tocar estrenar señal. El wow. Remojo, ¿eh? Sí, fíjate que el viernes. Sí. Estábamos haciendo ya las pruebas para salir mezclado tanto el Face Live como Ajá. el punto com, como ahorita te vamos a mostrar, y está increíble la señal, Sí, ya de veo. Hecho estamos empatando el Facebook con la parte que corresponde a punto com y está increíble. Sí, oye, súper práctico, ya súper nítida la imagen. Así wow. es. Entonces, pues fue realmente una tarea ardua para poder empatar tecnológicamente los equipos, claro. porque estamos utilizando ya la plataforma pues Macintosh, lo uh-huh. que se usa ya en las cadenas de broadcast. Exacto, a nivel, lo más actual ahorita. Sí, lo más actual uh-huh. y lo que te da mejor calidad. Exacto. Entonces, aquí estás viendo cómo está saliendo en Facebook. No, súper nítido, mira los colores, nos vemos muy bien. Ahí estamos sí. en Mundo Holístico en Facebook, pero también estamos en Punto TV. Ponte en ahí Punto sí. TV aquí, Car, atrás, sí, para que los amigos bien, vean. Súper, súper, aquí estamos. Y pues estamos con una señal uh-huh. bastante nítida. Sí, me y encanta. Pues nos da muchísimo gusto estar innovando constantemente para ustedes. En un momentito vamos a compartir que nos manden los textos para pasarlos en las diferentes páginas. Hay mucha información para variar. Oye, sí. Fue la carpa roja de Rose Sandoval, que sí, lleva pues una muy buena cadencia. Hicieron este asunto de linaje masculino y pues en un momentito más esta Karina nos va a pasar aquí atrás las fotografías de la carpa roja. Sí, bueno, pues aquí está el punto com. Acá estamos y el Mundo Holístico. Uh-huh. Esto está ocurriendo en vivo. Entonces, sí. si se fijan, la calidad Oye, de sí. la emisión es otra cosa. Super estamos ya bonitos. Tirando sí. a 720 líneas. Estábamos uh-huh. en 480. Es casi el doble. Wow. Si quieres, ponle aquí a todo lo que da. Wow. Ábrelo todo el cuadro. Y esta es la calidad que usted puede tener en sus tabletas. Sí, ya, también mira. En sus celulares. Ahorita. Y seguramente el audio igual y así. Sí, el audio está. Ahorita estoy monitoreando el audio, por cierto. Y está muy bien. Ahorita estoy abriendo en el celular para checar que estemos al aire también en los celulares. Y agradecemos a nuestros amigos de CDN que nos proveen
del streaming de enlace. Okay. Es decir, es un servidor el cual recibe nuestra señal y luego de ahí se regresa a las páginas nativas para usuarios finales. Entonces, de esa manera tenemos una transmisión y pues del mejor nivel que hay en el mercado, así que pues esta innovación tecnológica nos va a permitir el, aquí está, en los celulares también. Sí, mira qué bien, muy bien. Entonces, tú lo ves que se ve muy bien. Ya con nuestro cuadro y todo. Así es. Muy bien. Ahí está. Wow, sí. La imagen muy nítida, los colores, todo muy bien. Así es. Me encanta, me encanta. Entonces, estamos saliendo por Face Live, también en el punto com, y pues le agradecemos a toda la planilla de tecnología que hizo posible. Estuvimos trabajando prácticamente un par de meses para que esto se pudiera dar ya. Pero bueno, ahí está. Si quieres ya lo reducimos. Car, muchas gracias. Y vamos a las fotografías de la carpa roja que este fin de semana Rose Sandoval realizó ahí en Antacarana. No, perdón, en Mundo Holístico, en Holística México, pero de la Colonia del Valle. Del Valle, ahí en Providencia. Sí, oye, qué ahí lindo. En Providencia, 1262. Uh-huh. Y como le comenté, pues una invaluable labor la de Rose Sandoval, claro, convocando, sí, preparando sus temas, preparando todo y también capacitándose, porque sabemos que es toda una metodología. Claro. En este caso, el tema fue sanando mi linaje masculino con el método transgeneracional. Uh-huh. Ahí fue en la sede del Valle, porque se tienen que pues poner las telas. Y sí, aparte es todo una decoración hermosa, porque realmente se hace un vientre materno, así es, ¿no? Que es por eso esos colores rojos. Así es. Y pues si entras ahí, si entras a un útero, donde te vuelves otra vez a conectar con esa. Para esencia. Las mujeres de todas las edades. Sí, para todas las edades es importante. Y luego pues este tema que en sí, todos llevan una secuencia. Ajá. De sanación, sí. Todos los temas de mujer. Pues en este caso, el linaje masculino, que es bien importante, ¿no? Sí, en un momentito más ya nos pondrán las fotos. Sí. Y también nos vamos este fin de semana. Ya viene el a Morelos, retiro, wow. Al Tlacasigua, sí, sí, así sí. Es. Ahí están las fotos. Así es. Si quieres, dale pantalla completa para ir pasando las fotografías. Ahí está. Mira qué lindo el altarcito. Sí. Que se organiza con tapetes rojos, con telas rojas, y pues es sí, y íntimo la de las mujeres. En este caso, claro, lo que se ve y supimos desde la convocatoria, uh-huh, es que traían un tarot, me imagino, para representar, uh-huh, lo que cada quien quería evocar en relación a su propio linaje. Sí. Y una a una fueron desarrollándose el poder actualizar, hacer consciente de qué va esta conexión con el padre, con el abuelo, o aunque no los conociste, esa información llega al presente. Así es. Esa parte biofilogenética está en nosotros, activa a través de cada uno de nuestras células, nuestro ADN y la configuración de nuestras glándulas que nos dan el carácter. Y sí, qué importante es poderlo trabajar en el presente, sublimarlo y transformarlo. Sí, se dice fácil, pero es todo un trabajo que lleva mucho reconocimiento de sí mismo y pues sobre todo la disciplina, ¿no? Porque la disciplina de poder realizar los pasos y ir tomando conciencia, ¿no? De dónde estamos y hacia dónde queremos transformarnos. Exacto, entonces la verdad es de que tiene un sentido también de gratuidad, uh-huh, puesto que solamente son 100 pesos. Oye, sí, 100 pesos, y de verdad es todo un trabajo. Claro. Realmente es un donativo, ¿no? En verdad. ¿Y ya tiene cuánto tiempo esta tasa? Es la segunda, no sé, la tercera convocatoria, ¿ya? Es decir, de que se abrió dos temas. Así es. O sea, ya que dos. Ya va por la tercera.
y se propone, me contaba Ros, que sea una vez al mes. Está perfecto, es muy ideal una vez al Una mes vez para al mes trabajar la temas. carpa roja, ¿Y el círculo de mujeres? una vez al mes el círculo de mujeres, pero en luna llena, Exacto, que muchas sí, que veces eso nos favorece mucho porque así la es, luna que nos se justamente tiene que enfasar, sí, y de nos esa manera integramos. poder realizar esta cadencia de crear una red de mujeres, una red femenina, para revisar temas, entregar herramientas, Sí. invitar a las diferentes expertas. Y transitar las diferentes etapas de una mujer, ¿eh? Así es. Y como tú comentas, las edades son perfectas porque las abuelas reciben a las recién A que las más están pequeñas, a las menstruando. más jovencitas, a las que apenas están iniciando. Y bueno, las mujeres siempre es el dejo de sentirse solas, el estar buscando contención y apoyo. Así Y es, pues manejando sus emociones. exactamente, justo este tipo de círculos lo que propicia es eso, el acompañamiento y el fortalecimiento de una red entre mujeres que pues mucho, mucho vale la pena Fíjate que el sí. poder actualizar. Y cuéntame, ¿cómo te va a ti en relación a los cursos, los talleres? ¿En qué va la cosa? Bien, pues ahorita, bueno, estábamos con el Ámate a ti mismo, ahorita para Ajá. enero ya yo creo que lo vamos a iniciar nuevamente y Ajá. tenemos por ahí algunas fechas para dar numerología todavía, que tenemos el segundo nivel. Ajá. Estén atentos porque por ahí nos están pidiendo ya el segundo nivel de numerología, entonces lo vamos a dar ahí en la sede del Valle, Sí. yo creo que fin de semana, para estas alumnas que fueron, son muy estudiosas, Sí. entonces pues Pues esté excelente. pendiente de la Sí. próxima Ah, convocatoria. y una meditación también, ¿eh? Ajá. Meditación del perdón que quiero dar ahí en Aleph. Entonces Ajá. nada más, lo que pasa es que yo quería darle el 15 de diciembre, pero parece ser que ese día va a estar ocupado. Entonces ya sé que lo Ajá. recordamos un día después o un día antes, pero sí vamos a hacer la meditación del perdón ahí en el centro Aleph. Pues que nos tengas enterados acá Sí. para poderte apoyar en la difusión Claro. con mucho gusto y de una vez podamos lanzar esta convocatoria. Pues nos vamos el fin de semana a Morelos, a la Hacienda de la Luna. Wow, Le sí. pedimos a Karina si nos pone el sitio de Mundo Holístico aquí atrás para que podamos comentarle a usted todos los elementos Y todo lo que se va a trabajar ahí también diferente. que se va a trabajar acá. Y estamos muy contentos porque vamos a tener Nam Yoga y la yoga de respiración, danzas de éxtasis, con una muy, muy, muy buena propuesta que nos va a facilitar Fernanda Martínez del Campo. Así que usted le da un clic, ahora sí dale clic y me pasas fotografías precisamente. Vamos a ir al evento, esto es el evento en Face en tiempo real. Si le bajas más abajo donde dice ver todas las publicaciones, exactamente, ver todas las publicaciones. Esto será 1 y 2 de diciembre, que ya es este fin de semana. Dale para abajo para ir a las... Es otro de nuestros lugares favoritos, oye, ¿verdad? Porque está Está, muy a la están mano. las, están las ligas de Martínez del Campo, Sí. está el All In Tlacasigua, que es de alguna manera el círculo de hombres y mujeres que se reúne cada solsticio y cada equinoccio. Que sí, que se ha trabajado muy bien estos Así es. Olintlacasiguas. Entonces el objetivo es pues trabajar la energía del invierno. Como ya es solsticio de invierno, siempre usamos hacer los círculos mixtos en solsticios y equinoccios. En este caso Sí. es el solsticio de invierno y pues es el visitar el mundo interior en el momento que la temperatura de la naturaleza baja y que no está tan exterior la energía, Es hacia el interior, es más hacia el bien a una interior. revisión. Son 3 meses Sí. los que tenemos oportunidad para desarrollar esta visita interior a nuestra mente y también el revisar todo el manejo de energía, que es muy propiciatorio para poner en marcha nuestro espacio de visión. Eso. Nuestro espacio de visión es poder anidar y fortalecer y tener claras
las visiones que nosotros queremos detonar y desarrollar en el 2019. Sí. Entonces, por eso era pues muy importante que pudieran participar en este retiro para trabajar precisamente estos espacios consigo mismo y de esa manera el tener oportunidad de fortalecer y clarificar las visiones que podemos todos poner en marcha a partir de marzo, cuando inicia la primavera. Entonces, la Hacienda de la Luna está muy cerquita de... Sí, aparte es un lugar que a mí me encanta. De la laguna de Miacatlán, mira, ahí están las fotografías. Y el clima es súper rico, porque como es acá ya en Morelos... A ti te ha tocado estar haciendo retiros allá. Sí. Y pues nos encanta la idea de tener esta... pues posibilidad de visitar un lugar precioso. Sí, me encanta a mí ese lugar, me fascina. Así es. Entonces, esta convocatoria pues ya está lista en el sitio de Mundo Holístico y pues es un espacio propicio para trabajar en el río Chalma, que es una de las afluentes. Sí. Habrá círculos de respiración que va a facilitar precisamente Fernanda Martínez del Campo, sí, que se llama Breath Wave, y también vamos a tener danza de éxtasis. Wow. Si quieres darle aquí cancelar. Aparte el lugar siempre súper cuidadito, siempre hermoso. Esta es la fachada. Sí, mira nada más a mí qué hermoso. Estas palmeras que son enormes y gigantes, bueno, entras y son majestuosas, de verdad. Así es. Y está todo el lugar en sí. Aparte comemos riquísimo. Entonces salimos... La salida va a ser el sábado a las 7 de la mañana. Si quieres le avanzamos, Kat. Tempranitito. Mira nada más los parajes. Uh-huh. Y estas fotos fueron tomadas recientemente. Ahí están los accesos a la parte que da al lago. Tiene el lago interior. Sí, pero mira, todas las áreas verdes están lindas. Es increíble. Es un casco del siglo XVI. Así que sí, todavía decías, usted sí tiene chance de anotarse porque todavía hay lugares. Puedes mover un poquito esto porque tapa mucho la imagen, la de allá, la otra. La ¿esta? Sí. Quiero saber qué tapa, o qué es lo que tapa ahí. ¿Es un recuadro negro? No, de hecho es algo que tiene la producción. Chécale este cuadrito negro que porque es lo no que estaba está. No estaba hace rato. Creí que era la este. A lo mejor es la GoPro o algo así. Porque... sería jalarlo desde la pantalla dedicada. Tienes dos pantallas, la pantalla dedicada para poderlo mezclar. Entonces, sí, no sé, dale los sombritos. Adelántale si quieres. Mira, ahí está el agua interior. Cuando tus pasos. Ahí es donde vamos a estar este fin de semana. Amigos, en verdad, no se lo pierdan. Un servidor, vamos a hablar sobre el arte de soñar. Vamos a hablar sobre técnicas de cómo despertar nuestra conciencia. Y tus palabras se transformen en un canto. Indagar en nuestra mente extendida. Y pues vamos a estar hablando de las técnicas del arte de soñar. También cuando hablaremos del huevo de Tortoni. Fluya el ritmo de la belleza. Pero lo que me parece que es bien interesante, Kat, si le puedes avanzar, es que voy a llevar 5 textos de y tus acciones correspondan con el compás del universo. Cada quien va a escoger un párrafo de su mensaje. Nos lo vamos a meter al otro día. Habrás encontrado el camino a la luz y otra vez seremos uno. Entonces vamos a tener oportunidad de empezar los textos, los vamos a llevar y vamos a tener un círculo de sonido y meditación en Xochicalco, vamos a entrar en ceremonia y pues es una experiencia inolvidable. Ya hemos hecho esta ceremonia que es Sábado 1, domingo 2,
nos vamos a quedar de ver es la salida, es en Los Churros El Dorado, que están en Calzada de Tlalpan, comercial, pasando General Anaya, es la última estación de Tlalpan hacia el sur, se va así, se va pegando a la derecha, hay transportación, está el metro, está obviamente los peceros que salen desde el metro. Somos gente torbellino, vamos a girar. Recuerda, salimos del lugar sagrado. Entonces tenemos una comida muy sana. Bueno, les esperamos en la cita de la. Bueno, pues ya está aquí la fiesta García, terminando con la canción de Paz, de Max Parra, que ha llamado mucho la atención el año pasado y este. Tout est bonne, juste en deuxième colonne.